Bueno, el Bajote es una agrupación en que participan jóvenes de distintas edades, en forma voluntaria. Vamos a cumplir 20 años de trayectoria con jóvenes en su mayoría universitarios. Este grupo empezó con un grupo muy pequeño y hoy día son más de 60 integrantes. Yo les he observado para que nos vayamos conociendo en la vida de cada uno las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Yo creo que todos los que estamos acá estamos porque nos gusta, nadie está obligado y tratamos de cumplir de la mejor forma que podemos, ya que todos tenemos cosas aparte, todos estudiamos o trabajamos, etc. Hoy vamos a ver Fiesta Campesina, en donde se enfrenta un poco la parte del campo chileno y está como este polo opuesto que serían como los guasos saloneros, ¿no es cierto?, con ropones, etc. Esta es una historia de amor donde ambos polos compiten por una china. Musicalmente es un cuadro súper rico, que tiene piezas súper sobrias, con traversas, con arpegios, y está como el otro lado que es bien rasgueo, bien campesino, juegos de voces bien variados también. Thank you.
último es justamente rescatar el folclore nacional y el folclore latinoamericano también. Bueno, tiene muchos espacios abiertos a la cultura. Entonces es súper rescatable que gente de los 16, 15 años para arriba, creo los bailarines, el más pequeño tiene 15 años, nos podamos acercar a estos rinconcitos de Temuco y tener un espacio para crear, para compartir y para vivir también lo que es la cultura chilena, que no muchas veces se rescata. Ha pasado sin duda una gran cantidad de gente por este ballet, gran cantidad de bailarines, muy buenos bailarines, lo cual ha sido como un trampolín para llegar a elencos profesionales, a compañías profesionales. Con un gran despliegue técnico en vestuario, música, utilería, así que eso nos tiene muy feliz de este logro. Bueno, y también depender de una casa grande como el Teatro Municipal y la Corporación, que eso nos ayuda a tener una infraestructura de hacer un grupo de primer nivel, que hoy en día hemos tenido muy buenas críticas en el extranjero, de no envidiarle a grupos profesionales, y eso creo que es la mejor forma de ir diciendo de lo que hemos avanzado en 20 años. Todo súper bonito y así se puede rescatar todo lo que es nuestra cultura, de nuestro país. Estupendo, muy bonito. El folclore es nuestro. Y la verdad que es impresionante, se nota un trabajo profesional de alto nivel. Precioso, muy lindo. Realmente algo muy hermoso, rescatar estas raíces es fantástico. Yo creo que Temuco se debe enorgullecer de este ballet.